Tú eres el Dios de los cielos. No me toques. Ay, bueno, perdona. Eres el Hijo del Padre, del Espíritu Santo. Ven. Dios, esa es la mano de Dios. Me ha tocado la mano de Dios. Me ha tocado la mano de Dios. Béseme, Dios. Béseme. Apártese. Béseme. Apártese. Bueno. ¿Qué quería usted? Yo quería que usted me comprendiese y que usted dijese, yo seré el rey de los secuaces y no de los molaces. A ver, usted viene borracho. Póngase ahí de rodillas. De rodillas. Yo mi postura. ¿Cómo me da? Postura. Mira, Jesús, no sé qué día me digas. Así mejor. Mira, si me puedes traer whisky. Sí. De los pequeños, ¿sabes? Dices, de los de minibar. Sí, de minibar. Y me trae uno de otro, agradezco, Luis. Sí, sí. Sí, pero... Bésame la mano y... Te beso lo que quiero, hombre. ¡Pam! ¡Pam, hombre! Wiki, trae Wiki, anda. Tendrás que esperar un tiempo prudencial para que se obre el milagro. Empiezo a tener parálisis permanente, empiezo a tener síndrome de abstinencia, empiezo a tener delirium tremens. ¡No! ¡No! ¡Jesucristo, tengo un delirium tremens! Tendrás que pasar el martirio que he pasado yo. Sí, lo tuyo no es para tanto, ¿eh? Mira cómo estás ahí, así. Y llevas, si llevas así tantos años, mal no te habrá ido. Yo, sin embargo, con este delirium tremens no creo que dure ni 3 días. Por favor, Jesucristo, mira. A ver, la gente a veces está enferma, tiene problemas, es alcohólica, tiene un delirium tremens y espera de usted un poco más de atención. Yo tengo otras cosas en las que pensar. ¿Qué otras cosas piensa Jesucristo? La lucha entre el bien y el mal eternamente. ¿Y quién va ganando? Actualmente, en este mundo, tengo que decir que, por desgracia, aventaja el mal al bien con diferencia. ¿Y sin diferencia? Sin diferencia el mal va ganando y va ganando mucho. ¿Mucho? ¿Cómo cuánto? ¿3.000 euros al mes? Más. ¿6.000 euros al mes? Más. ¿En plan ministro ya? No, no, en plan magnate. ¿Magnate? Va, tío, el otro día cumplí 18. 18, tío. Ya no puedo... le echaba tanto. Pues mira, tío, ya me puedo conducir un coche. ¿Te puedes conducir un coche con 18? Yo no puedo conducir ni una moto con 13 que tengo, tío. Tengo, claro, 13 y estoy más chinao que la cinco, Virgen. 5 te quedan, chaval. Me quedan 5 años. En 5 años me queda la hostia que estudiar, tío. Yo voy a plantar los estudios ya. ¿Y qué 5 años? 5 años de basura, tío. Que hasta que no tenga 18 no puedo pillar ahí un trabajo, un currelo. Hay que aprender a comer mierda, tío. Hay que aprender a comer mierda. 5 años te quedan, chaval, comiendo mierda. Voy a pillar un cigarro. Yo con 13 no chingué todavía. 5 años te quedan por comer mierda, tío. Yo tampoco. 5 años te quedan. Joder. Ya tengo 18, tío. Ya puedo de todo, tío. Me puedo ir de puta, tío. Joder, tío. Pues yo tengo 13, tío. Lo que te queda, tío, por comer mierda, tío. Ya tengo 18, tío. Ya tengo 18. Vamos a ver. ¿Y cuándo lo celebras? Yo lo celebro ya hoy. No ves que estoy muy contento. Bueno, ya, también. Y conmigo, tío. Conmigo, qué guay, tío. Eres mi amigo, tío. Qué amigo. Guay, tío. ¿Y eso eres, que se... eres el come mierdas que me va a acompañar los próximos 5 años, tío. Come mierdas. Vale, guay. Por lo menos me como algo, ¿no? Hostia, mucha gente no se come nada. Tú lo has dicho, tío. Mira, me alegra ser tu amigo, tío. Me alegra ser tu amigo. Vale, no, tanto no. Yo venía a discutir con ustedes. Pero no, no, es que no se discute nada. Son 60 euros la hora. Ese es el trato. Pero yo soy su colega, doctor Smith. Colega, ustedes son gilipollas, hombre. Yo soy su terapeuta. Si no me paga 60 euros, le meto la patada a los putos culos. Que ha visto que tiene dos. Una nalga y la otra nalga. No, para mí esos son dos culos. Ah. ¿Pero qué haces, gilipollas? ¿Tú eres normal o qué? ¿Comes mierda o qué? Sí a todo. Sí a todo. ¿Cómo que sí a todo? ¿Pero sí, como mierda, sí de qué voy, sí se tiene? Tienes que aprender, mamón. Tienes tu que... puta madre. Bailando a nuestra danza brasileira. A nuestra danza. Entro, tres, mira.
es que es muy, 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 ¿cómo se dice? Que tiene la ira, que es muy, que...